Otra, que no tiene nada que ver de Givenchy también. No he traído las de. No he traído estas de tubito largo. ¿Son de Givenchy? Sí, ¿no? Las de. Estas de tubito largo, el Blooming Bouquet, no sé cómo se llama. Bouquet de no sé qué. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, qué mal. Bueno, pues las larguitas, que no he traído ninguna, pero yo creo que esa fue más alegría, más que últimamente, como del año 2019 o por ahí, más o menos. Una alegría de las últimas alegrías, nada que ver con la irresistible, pero también bastante irresistible. La Antofdi. O de Bahamontance, que también me costó mucho comprarla. Y eso que me dieron, bueno, de esta tengo miniatura, muestra, tamaño intermedio. Bueno, de esta tengo yo no sé cuántas, no quiero exagerar, pero tendré como más de 10 o más de 12 muestras, miniaturas, tamaños de tamaño nómada para llevar en el bolsito. Y esta me la compré para la colección porque dije, a este paso se va a discontinuar y todavía no la he comprado. ¡Wow! ¡Wow! Me dio una alegría ya más nocturna, más sensualona. Este es otro tipo de alegría, pero preciosa, preciosa, preciosa. También, bueno, esta, os digo que también me parece muy sensual. Es que son dos conceptos tan distintos, por eso las he traído las dos. Porque son dos alegrías, las dos muy bonitas. Con mucho sentido las dos. Bueno, en fin, seguimos, porque si no empiezo a hablar y no paro y me quedan unas cuantas todavía. Seguimos con Dolce y Gabbana. De Dolce y Gabbana he traído solo una. Light Blue, Love is Love. ¿Por qué me dio alegría? Vale. Yo tengo todos los veranos la Dolce y Gabbana. Light blue y ya está. La versión 2, el flanker. La versión 2 me pareció muy millennial. No me aportó nada, no la consideré suficientemente propia, personal, única, exclusiva. No. Esta ya tiene una nota ahí diferente. Ya os hice reseña. Os estoy dando cuenta de las que he hecho, así que me ha dado mucha alegría. Me ha cambiado mucho si he hecho reseña. De esta no, porque es nueva de 2021 y no me ha dado tiempo. Porque yo no soy youtuber, yo tengo una vida. Y luego de vez en cuando pues me he puesto a hacer vídeos, pero yo no me siento youtuber y mi vida no depende, a Dios gracias, de lo que hago en YouTube porque pasaría mucha hambre. Love is Love, Dolce & Gabbana, Light Blue, pues no gano nada, quiero decir. Por eso pasaría mucha hambre. Me hizo ilusión, me dio alegría, me aportó mucha alegría porque la primera me encantó, la segunda yo me esperaba, alguna, y cuando esperas mucho, tal. Y en la tercera fui un poco como, bueno, vamos a ir a que huele, y de repente digo, uy, va, que esto es distinto, cuidado, que esto ya, aquí ya nos podemos empezar a entender, y efectivamente la compré porque tiene algo, tiene algo distinto que dije, sí, si me aporta algo en la colección, la compro. Si no, pues por muy de Dolce & Gabbana que sea, o por muy de Tom Ford, o por muy de Dior, si no me aporta algo, ahí se queda. Seguimos con otra que me gustó mucho. De esta había olido varias, pero yo voy a deciros la que más me ha gustado de Lisa es Le Parfum Essentiel. Le Parfum Essentiel es preciosa. Es una fragancia muy diferente, muy, muy personal. Un chipre floral blanco
diferente, distinto. Es una fragancia esencial, como lo dice su nombre, hay que tenerla. Os hice reseña, estoy casi segura. No sé si habrá subido, porque claro, como tengo programadas hasta el 2023, que creo que las voy a empezar a traer todas, y porque como en el 2023 no sé si seguiré aquí, pues igual para que no sean, salgan a título póstumo, quiero decir, a título póstumo, no tengo intención de morirme, Dios mediante, espero durar un par de añitos más. Pero quiero decir a título póstumo en el sentido de no estar ya en YouTube y que sigan saliendo vídeos, que eso puede que ocurra. Élisabeth, Le Parfum Essentiel es una belleza de frasco, una bellecísima de frasco, es como un cubito todo facetado. Bello el frasco, bello el diseño, coqueto, bella la fragancia. Es de estas fragancias que yo diría, si te vas a comprar una sola de Elisa, yo compraría esta. Ahora, claro, ya sabéis que esto es muy difícil, porque en cada momento, de noche, de mañana, de invierno, de verano, de primavera, de tengo buen ánimo, no lo tengo, me encuentro mal, me encuentro estupendo, elegiría una u otra, ¿no? Pero una sola, esta es mi parece bella. La de White también me gustó. Pero quizá no aportaba a mi colección. ¿Me explico? Porque hay veces que igual amigas me dicen, ay, pues a mí me encanta esta. Digo, sí, claro, pero igual a ti en tu colección esa sí te aporta y esta no. Pero es que a mí esta sí me aporta en mi colección. Me complementa, me completa. Entonces sí, suelo tender a comprar lo que yo veo que en mi colección, esos huecos que tengo en la mente, que digo, creo que aquí le faltaría un poquito más de, por ejemplo, últimamente he visto que me falta más Palo Santo en la colección. Oye, qué cabezota soy, que me meto yo con una idea. En fin, otra que me ha sorprendido para bien. Yo la considero bastante millennial, pero de vez en cuando me dan estos ataques. Be Delicious Extra. O sea, Be Extra Delicious o Extra Be Delicious o como quieras llamarlo. Aquí me pone Fresh Pear Gardenia Caramelo. Y la anterior ponía Green Apple. Magnolia parece que pone y madera de sándalo. Muy diferentes, ¿de acuerdo? Muy diferentes y muy que hay que probar con las dos. Bueno, esta es un poco como la manzanita verde aquella grande, pero en un tonito más clarito, más rosita. Es una fragancia, pues eso, un poquito diferente. Pensé que no me iba a sorprender, me sorprendió gratamente. Es dulce, ¿de acuerdo? Por eso digo que es millennial, que no es de las mías, mías. Pero reconozco que me sorprendió y me dio una alegría porque en algún momentillo de estos que me apetece un dulce, que ya es raro, pero que a veces sí, me apetece un dulce que no me envuelva. Esto tiene caramelo, pero es un caramelo un poquito empalagoso, sí, pero no excesivamente. Tiene un dulzorcito llevadero, ¿vale? Dulce, ¿eh? No nos vamos a engañar. Pero llevadero más que otras que no he traído porque se ve que mucha alegría no me han dado.